Bueno, uno de los principales desafíos que hemos tenido es como, si hablamos de desarrollo, es, por ejemplo, la inclusión de la perspectiva de género en el acuerdo voluntario. Las mujeres, por ejemplo, en Honduras están involucradas en el 90% de la actividad forestal. Lo único que no participan es en el corte de la madera. Y hemos hecho consultas y sabemos cuál es la situación de la mujer del sector forestal. Sin embargo, ha sido difícil trasladar esas preocupaciones y verlas reflejadas en la definición de legalidad, por ejemplo, en los criterios o en los anexos del acuerdo voluntario. Nosotros como pueblos creemos de que una vez firmado tanto el gobierno de Honduras como la Unión Europea debe hacer un respeto de los derechos de los pueblos en una participación correcta y efectiva, que hasta este momento estamos en la construcción, que no ha sido muy fácil, porque cada quien está queriendo poner sus órdenes, pero en medio de todo eso los pueblos indígenas también, como dueños de los recursos, como dueños de territorio, como Honduras es firmante del convenio 169, nos da una facultad como para reclamar nuestros derechos y garantizar que nuestros recursos y nuestros territorios, nuestras tierras, debe estar asegurado antes de hacer, de vender recursos maderables de Honduras hacia la Unión Europea. Bueno, nosotros hemos hecho algunas historias de impacto, posiblemente podría identificar algunas. Yo no estoy en el campo, pero sí mis colegas están en el campo. Te puedo decir que he visto, digamos, mujeres que han podido ver una oportunidad en este proceso, mujeres que defienden su bosque. Por interés, digamos, social, económico y ambiental, y que este proceso, por ejemplo, les ha dado la oportunidad de ir, sentarse en la mesa de negociación con tomadores de decisiones, de expresar sus preocupaciones y tener, digamos, alguna respuesta para sus comunidades.